saludos, chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça del día de hoy, porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, pues vamos con las noticias del Barcelona, vamos por supuesto a comentar otros temas que hay, aparte de la lesión de Dembélé, que ya lo comenté antes, y el tema de Xavi Hernández, que también tocaremos aquí algo, que sigue todavía habiendo bastantes informaciones. Comenzamos primero con Ronald Koeman, porque informan que el Barça le ofrece a Ronald Koeman entre 7 u 8 millones de euros y a pagar en dos plazos. Dando, bueno, por entendido que es suficiente 7, 8 millones de euros y que Koeman podría entender la situación del Barça, siempre que Koeman en rueda de prensa ha recalcado que la situación del Barcelona era realmente mala y que entiende perfectamente cuál es la situación, se supone que uno de los clubes de su vida. Pues bien, dicen que Koeman ha dicho no, que Koeman pide 12 millones de euros, que es lo que le corresponde, más bonos del año pasado que no ha cobrado. Quiere 12 millones más los bonos del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿es lícito? Sí, es completamente lícito. Él firmó un contrato y él está pidiendo lo que es suyo, lo que él había firmado. Me parece correcto. Hasta ahí, bien. Pero creo que hay que dejar ya de llamarle hombre de club. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hemos tenido ejemplos como Puyol, que se fue perdonando muchísimo dinero, Xavi Hernández, que se fue perdonando mucho dinero, que va a volver cobrando menos de la mitad de lo que cobraba allí. Koeman vino cobrando mucho más que en Holanda, es decir, a ver, hombre de club, sí, sí, muy bien, lo que queráis, leyenda como jugador, pero no hombre de club. Leyenda como jugador, sí. Hombre de club, no. Hombre de club, os digo yo que no. Si es hombre de club, acepta los 7 u 8 millones. Repito, no tiene por qué hacerlo, vale. ¿No está haciendo nada ilegal? No. O sea, esto todo lo entiendo perfectamente. Sé que está pidiendo lo que es suyo, pero sabiendo cómo está el club, el que ha vivido este año y pico bastante mal, sabiendo que el Barça no tiene ni para fichajes, que el Barça aún así hizo esfuerzos para traerle los fichajes que él quería y todo, no sé. No sé, tanto que venden el caballero, historia del Barça, sí, sí, leyenda, repito, como jugador, pero vamos, te están dando bastante dinero ya y sabiendo cómo está todo, todavía van. No, quiero los 12 millones, los quiero de una vez y encima quiero los bonos del año pasado. Sinceramente, veo mala intención aquí. Y todavía andan filtrando sus amigos de la prensa que él se ha sentido maltratado por la prensa. Koeman, que ha sido más protegido que nadie. En fin, lamentable. Luego, la renovación de Sergio Roberto se enfría, dicen, peligrosamente. Las negociaciones están paradas desde hace semanas y las dos partes contemplan ahora todos los escenarios posibles. El club no ha fijado una nueva reunión y mientras el canterano sigue dando todo tipo de facilidades. El jugador intuye que la prórroga deberá contar con el visto bueno final del próximo entrenador, que será Xavi. Claro, Xavi aquí va a tener que decir mucho. Puede ser que la idea del club es no renovar a Sergio Roberto, yo creo que también, porque a ver, han renovado, han llegado a un acuerdo rápidamente con Busquets, con Piqué, con Jordi Alba, con todos los que han querido y precisamente con Sergio Roberto no. Cuando ya más o menos lo tenían hecho. ¿Por qué? Porque el Barça yo creo que la intención que tiene es de vender a Sergio Roberto. Consideran que cobra demasiado, que hay que bajarle la ficha sí o sí y que además como futbolista no es imprescindible. No lo es. Es así. No es imprescindible. Pero claro, ahora, al llegar Xavi Hernández, quizás Xavi diga, no, yo quiero quedármelo porque considero que va a ser importantísimo, etc. Puede ser, entonces el Barça puede que decida renovarlo a petición de Xavi. Vamos a ver qué hace Xavi Hernández. Estos son cosas que me dan un poco de miedo, ¿no? Hay que recordar que Xavi ha compartido vestuario con él. Que eso ya lo analizaré en otro vídeo. ¿Cómo pienso que va a gestionar Xavi Hernández el tema de sus excompañeros, Porque es un tema bastante peligroso. Es un tema que Xavi tiene que hilarlo muy bien y gestionarlo muy bien. Muy bien. Pero como digo, el tema de Sergio Roberto está parado y de momento, pues bueno, no se sabe nada de su renovación. Muy parado el tema. Luego vamos con Pedri porque dicen que será el primer, entre comillas, fichaje de Xavi Hernández. El azulgrana estará en perfectas condiciones y recuperado plenamente tras el parón de selecciones. Dicen que también estará animado de poder ayudar en los duelos importantes contra el Español y Benfica.
que la verdad es que son dos partidos importantes, el derbi catalán contra el Español, ¿no? Un año después, y el Benfica, que hay que ganar sí o sí también ese partido de Champions. Y que Pedri, bueno, pues ya estará disponible y en perfectas condiciones para esos duelos. Por supuesto, Pedri va a ser un futbolista de vital importancia, así que bueno, será, entre comillas, pues como dicen, el primer fichaje de Xavi Hernández. En efecto, es una recuperación a tener muy en cuenta, eso sí, espero que no se arriesgue con él. Espero que si no está al 100%, que si tiene ciertas molestias o es un poco de duda, que no hagan lo de siempre, arriesgar con él, que se aseguren bien, porque el tema de las lesiones en el Barcelona es un cachondeo ya. Y algo pasa, ¿eh? Algo pasa y creo que es momento ya de empezar a señalar y buscar culpables. No es normal que en un club de élite como es el Barcelona haya tantas y tantas y tantas lesiones, haya tanta plaga. Tanta plaga en todas las líneas, en la delantera, centro del campo, defensa. Que hagan bien las cosas. Que Pedri vuelva cuando tenga que volver, pero que no fuercen para que vuelva justo para ese partido. No. Que vuelva cuando tenga que volver, pero que vuelva bien. Es lo que pido. Ni más ni menos, y es lo que espero, ¿no? Luego también vamos con Ricky Puig, porque une su futuro al de Xavi y al de Piqué. Atención a esto. El canterano ha depositado su confianza en el representante Arturo Canales, que hace años que trabaja con Piqué y con Xavi Hernández. Ricky no tenía representante, era su padre el que llevaba todo. Pero ahora mismo se ha puesto en manos del mismo representante que Gerard Piqué y el de Xavi Hernández. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que puede ser importante para su futuro. Para su futuro y dando por hecho el vínculo que tiene con Xavi Hernández, que se sabe que se lleva bien con él, que no tiene una bastante muy buena relación, que Xavi siempre ha dicho que le encanta como futbolista. Con Piqué se sabe que también, por lo cual, bueno, ha unido ahí, pues, esos lazos. Y yo creo que Ricky Puig va a contar para Xavi Hernández bastante. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y esto creo que es una pequeña prueba más, ¿no? De que va a estar muy vinculado con el mismo representante que Xavi. Así que vamos a ver qué pasa con Ricky Puig. Vamos a ver con cuántos minutos cuenta con Xavi Hernández. Y yo creo que va a ser su última gran oportunidad. O sea, yo creo que Ricky Puig, si no triunfa o no juega con Xavi Hernández, ya no va a jugar o no va a triunfar en el Barcelona. Yo creo que sí, repito, por lo que Xavi ha ido diciendo siempre de Ricky, pero bueno, quizás luego lo ve en el entrenamiento o algo y decide que no juegue. Veremos a ver qué pasa con el tema de Ricky, Veremos a ver qué pasa. Yo creo que va a contar con minutos, por supuesto, delante tiene a gente como Pedri, como Gavi, hay gente que está muy bien, pero yo creo que contará con minutos. Pero bueno, cambia de representante. Luego vamos con una noticia hoy de En Cadena Ser, que dicen que el Barça tenía encarrilado un patrocinador, ¿no? Que le iba a dar entre 55 y 60 millones más bonus de un 15% al año. Pero la marcha de Messi hizo que esta empresa perdiese interés y al final no llegaron a ningún acuerdo. Es decir, lo que os venía yo diciendo desde hace bastante tiempo. La marcha de Messi es muy importante a nivel de esto, de patrocinadores. Por eso era importante que Messi también se quedase, porque al final Messi sí cobraba una grandísima cantidad, ¿vale? Pero es verdad que Messi luego atraía patrocinadores, marcas y mucho dinero, y esto es una prueba más. O sea, marcas que tenían el acuerdo con el Barcelona y al irse Messi han dicho que hasta luego, que no querían saber nada. O sea, en fin. En fin. Luego vamos con Xavi Hernández, las últimas noticias que hay que dicen Xavi y el jeque ya han pactado su salida. Ya hay un ok del jeque a Xavi Hernández para dejarlo salir. Dicen que las dos partes aún así mantendrán este viernes mañana una segunda reunión para encontrar la fórmula y hacerla efectiva. Xavi cree que no va a hacer falta pagar la cláusula de 5 millones de euros. Xavi, con lo que ha hablado con el jeque, cree que no. Pero el Barça está preparado para pagar los 5 millones de euros de cláusula de Xavi. El Barça, a una mala, pagará la cláusula de Xavi Hernández. Es decir, pase lo que pase, diga lo que diga el jeque, habiendo esa cláusula, el Barça la pagará y Xavi vendrá a Barcelona seguramente entre mañana y el fin de semana. Así que dicen que está todo muy encarrilado. La última hora, aparte del vídeo que os subí antes, es esta. Que ya hay acuerdo, ya hay un pacto entre Xavi y el jeque de Al-Sadd. En fin, vamos a ver qué pasa cuando se termina este culebrón, pero hay que estar muy atentos hoy porque no hay que descartar que después de esta noticia de que hay un pacto, hoy se pueda hacer oficial el fichaje. Siguen diciendo que va a ser mañana, que mañana, como van a tener esa reunión, se hará mañana oficial, pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa.
Así que hay que estar atentos. Lo dicho, hasta aquí esas noticias. Ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión sobre el tema de Koeman, el tema de Xavi. Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.